padre Marcelino. El rastro del asesino. ¿Va a recibir el jefe, sí o no? No, ahora está. Ya les dará una oportunidad. Van siempre. ¿Quieren sentarse? Siéntense. ¿Ha venido a decir que estaba libre de servicio? Andaba por arriba cuando oí que el teniente Kilrain estaba con el jefe. Necesito hablarle. Sé lo que siente, muchacho. Tal vez tenga más motivos que nadie. Pero no hay quien no desee intervenir en la captura del asesino del sacerdote. Usted no está preparado para esta clase de asuntos. Si cree que voy a estar toda la vida paseando en moto pero mientras... ¿Quién le ha dicho que...? ¿Qué hay para nosotros, Kilrain? Sommer se lo dirá arriba. Pero no podéis adelantarlo. ¿Qué tiene que decirlo? Arriba hablaremos de eso. Vale, muchachos, vamos. Vamos arriba. Bueno. Un poco más fuerte. ¿El teniente Kilrain? Sí. Soy Joe Martini. ¿Qué desea? Vengo a hablarle del padre Marcelino. ¿Tiene algo que comunicarme? No, señor. Solo quería saber lo que ha pasado. Era un gran amigo del sacerdote. El padre le colocó aquí. Pues no hay mucho que contar, hijo. Alguien le telefoné anoche a la casa parroquial diciéndole que necesitaba verle con la mayor urgencia. Y él acudió. Quienquiera que fuese el que le llamó, no le dejó regresar. ¿Tienen ya alguna pista interesante? ¿Estaría yo aquí en ese caso? No, hasta ahora no sabemos nada. Quiero ayudarles. Se trata de un homicidio, muchacho. Usted no podrá hacer lo que nosotros no hagamos. Pero puedo ayudarles. Páseme a homicidios. Escuche, Martini. Mi mesa está cubierta de telegramas. La centralilla desborda de llamadas. Todo el mundo en Norwich desea ayudarnos a encontrar al asesino del sacerdote. Era más que un sacerdote para mí. Por eso mismo no puede usted intervenir. Que sigan tráfico que es su puesto. Joe. Tómese un par de días de descanso. Lo arreglaré con su capitán. ¡Eh! ¡Aquí está Joe! ¡Joe! ¡Hola, Joe! ¡Eh, Joe! Oye, Joe, tenías que haber visto esa jugada que me enseñaste. ¿Por qué no bajas ahora? ¿Has dejado tu trabajo para venir a vernos entrenar? ¿Qué tal el padre Marcelino? ¿Va a venir también? Hoy no, muchachos, hoy no. Oye, Joe, ¿quieres jugar al béisbol? ¡Niño! ¡Niño! Escuchad a la hermana. Vamos, ala, volved al campo. No. Todos a jugar a la pelota. Bueno, ala. Venga. Os veré hola, luego, Joe. ¿Eh? ¿Daos prisa? Adiós. Madre. No se lo he dicho, Joe. ¿Cómo voy a decírselo? ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido? ¿Cómo ha podido Dios permitir una cosa semejante? La muerte forma parte de la vida, lo mismo que el nacer. No podemos revelarlo. No quiero revelarme, madre Catherine. ¿Por qué? Sé lo mucho que el padre Marcelino significaba para ti. No, no lo sabe. No es posible. Desde mis más lejanos recuerdos, él fue... Yo estaba aquí cuando te trajo. Tenías unos 6 años. Un niño atemorizado que acababa de perder a sus padres y no tenía nadie. Excepto a él. Fue toda mi familia. Si hubiera muerto mientras dormía o si le hubiera atropellado un coche, ya sería bastante duro. Pero que le hayan asesinado por la espalda. No me cabe en la cabeza, madre Catherine. Yo tampoco puedo comprenderlo. Ve, vamos a rezar por el padre Marcelino. Estoy seguro de que no necesita mis oraciones. Entonces reza por el hombre que le quitó la vida. Joe, no te marches de aquí con el odio en el alma. Adiós, madre.
padre, hasta ahora hemos procurado mantenerle fuera de este asunto. Me he dado cuenta, sí. Pero nos hallamos ante un muro. Mientras no demos con un motivo, no podemos hacer nada. Usted era el mejor amigo del padre Marcelino, su coadjutor. ¿Sabe quizá de alguien que le odiara? No sé cómo puede preguntarme eso. Todo el mundo le quería. Pero había sin duda una excepción, padre. Lo admita usted o no, el padre Marcelino tenía un enemigo. Me niego a creerlo. Entonces, ¿quién le mató? Diga, Gillen. Aquí está Martini. Ya he dicho que no tengo tiempo. No puedo verle ahora. Ha insistido en que le subiera. Hola, padre. Hola, Joey. Cierra la puerta. De acuerdo, muchacho. ¿Qué quiere? Cuando le pedí mi traslado a homicidios, me preguntó si tenía algo que decirle. Y creo haber llegado a una conclusión. ¿De qué se trata? De un hombre. Todavía no sé nada concreto. Puede usted llamarlo sospecha. Pero, sin embargo, quizás sea un rastro. He hecho algunas observaciones. Hable más claro. Sí, le vi en el entierro. Parecía debatirse en el infierno. Es uno de los feligreses de la parroquia. Se llama Silvio Malatesta. ¿Le conoce, padre? Claro. Todo el mundo le conoce y le estima. Joe, estás cometiendo un grave error. Silvio sentía un gran respeto por el padre Marcelino. Era casi una adoración infantil. Les aseguro que parecía estar sufriendo la tortura de un condenado. Luchaba en su interior y se arañaba las manos. Docenas de personas se duelen de la muerte del padre Marcelino. No podemos detener a todas esas personas únicamente por la expresión de sus rostros. En su cara había algo más que dolor. Escuche, muchacho. ¿Qué pensaría él al contemplar su cara de usted? Creo conveniente una investigación. Suposiciones. Ahora debemos atenernos a los hechos. Los hechos. No van a ninguna parte. Sáquele de aquí, Gillen. Si vuelvo a verle, le suspenderé de empleo. Ahora, padre, continuemos nuestra conversación. Abandone este asunto, Joe. No ha descansado un solo momento. Le he defendido ante su capitán, pero me lo está poniendo difícil. No puedo inventar más excusas. No necesita inventar nada. ¿Qué piensa hacer? Todo lo que pueda para detener al asesino. ¿Se da cuenta de lo que hace? No es fácil reincorporarse. Yo vi la cara de Malatesta. Usted no. Ahora vas a ver cangrejos grandes. ¿Cómo va a tener más cangrejos? Pero si no los has visto mayores nunca. Mira, verás. Bien, di algo. Hermosos cangrejos. Muy pequeños. Gracioli, cuéntale que la única vez que los ha visto mayores es cuando uno de los míos entra en su almacén. Dice que la única vez que los has visto mayores... Le he oído. Lo malo de ti, Antonio, es que no te atreves a acercar tu barco a las rocas. Los que coges no han aprendido aún a arrastrarse. Está bien, bocazas. ¿Juegas algo a que tengo en mi almacén un cangrejo mayor que los tuyos? $10. ¿Hace? No. Acabo de ver entrar a tu mujer. ¿Qué ha dicho? Dice que ha visto entrar a tu mujer. ¿Silvio Malatesta? Sí. Me llamo Joe Martínez. ¿En qué puedo servirle? ¿No le suena mi nombre? Oh. ¿Por qué había de sonarme? Veo que no tuvo oportunidad de hablarle antes. En fin, lo siento. ¿Quién tenía que hablarme de usted? Un amigo mío. Estoy buscando trabajo. Me dijo que hablaría con usted, que tal vez sabría de algo para mí. ¿Sí? ¿A quién se refiere? Al padre Marcelino. Le conocía, ¿verdad? ¿Al padre Marcelino? Claro que sí. Era un verdadero santo. Su muerte ha dejado un gran vacío entre nosotros. ¿Se ha dedicado alguna vez a la pesca? Trabajé a bordo de un pesquero en Monterrey hace ya más de 2 años. Me gustaría hacer algo por usted, pero el negocio marcha ahora bastante mal. Tal vez, cuando empiece la pesca del salmón. Sí, lo comprendo. ¿Cuánto le debo? Oh, nada. Invita a la casa. No, por favor, cuéntales. Olvídelo. Gracias. Oiga,
Hablaré con los otros muchachos. Si sé de algún trabajo, ¿dónde puedo encontrarle? Aún no tengo domicilio fijo. Es la primera vez que vengo a la ciudad sin que el padre Marcelino lo tenga todo previsto para mí. Uh-huh. Resulta extraño no tener contacto con él. Sí. Se siente uno solo. En fin, gracias de todos modos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no viene a cenar a mi casa esta noche? No puedo aceptar, Silvio. Gracias, pero... Venga, hombre, conocerá a mi familia. Tal vez podamos encontrar algún trabajo para usted. Pero no quisiera causarle ninguna molestia. No es molestia. Esté usted aquí a las 5. Es la hora de salida. Le llevaré a mi casa, le daré una buena cena. Le gustará. De acuerdo, Silvio. Gracias. Digamos que lo hago por el padre Marcelino. Le hubiera gustado saber que procuro ayudar a uno de sus muchachos. Bien, Silvio. Vendré a las 5. Sí. Oye, oye. ¿No sabes qué es pecado robar? ¿No sabes qué es pecado? Si quieres algo, debes pedirlo. Ven, espera un poco. Para ti. Y para tu hermano. Lárgate. Esa es mi casa, Joe. Y también la tuya. Tú que tienes las manos libres, da un silbido. ¡Mamá! Cuidado, Joe, no pises la pasta. Hola, mamá. Acaba de llegar. Ya lo sabe toda la vecindad. Echa más agua a esa salsa. He traído un invitado a cenar. Uno más o menos. Apenas se nota. Oye, mamá. Este es Joe. Joe Martini, uno de los chicos del padre Marcelino. Hola. Hola. ¿No será el muchacho de los vecinos? Yo vivo en el norte. Acabo de llegar. Mamá, te he traído un regalo. ¿Un regalo? Sí. Espera a verlo. Un marco nuevo para el retrato de papá. No lo necesitamos. Pero si está sin marco. Arregla el que tenía, no lo quiero. No digas bobadas, ni siquiera lo has mirado. Ven. El viejo no está tan mal, Silvio. Ya no tiene arreglo, mamá. Lo han encolado muchas veces. Vamos, mira. Fíjate. Venga, Joe. Ahora. ¿Es bonito? ¿Elegante? Gastas demasiado, hijo mío. Sé lo que estás pensando. ¿Crees que el otro estaba pasado de moda? ¿Crees que toda la casa está anticuada? La próxima vez querrás quitarle el bigote a tu padre. Oye, Joe, ¿quién te parece más hombre? ¿Papá o yo? Hablas demasiado. Ojalá fueses la mitad de hombre que tu padre. Me conformo con una cuarta parte, mamá. Con tantas bromas vas a lograr que se queme la salsa. Joe, ven conmigo. Vas a conocer al resto de la familia. Hola. Mi hermano Pietro. Cree que lentitud es una palabrota. En contestación a su atenta del 21 de junio, el embarque de las 70.000 camisas, modelo C, talla del 1 al 6 hasta F, número 420, ha sido despachado el 9 de mayo, de acuerdo... No, con... no, así no. Pasamos. ¿Ves lo que has hecho? Me estaba dictando lo del señor Smith y ahora me he perdido. Ay, ¿por qué habla tan deprisa? ¿Por qué? Todos los días me... Mi prima Ana está discutiendo con el disco. Nena, este es Joe Martini. Me alegro de conocerle, señor Martini. Encantado. Llámale, Joe. Va a cenar esta noche con nosotros. Estupendo. Fíjate en lo que está haciendo Joe. Ese es su modo de perder el tiempo. Y yo pregunto, ¿cómo se pierde más? ¿Estudiando para ser secretaria por correspondencia o malgastándolo sin hacer nada? ¿Es que te hemos traído de Italia para ser una secretaria? ¡No! Cuando sus padres murieron dijimos, la prima Ana tiene que venir a vivir con nosotros. La cuidaremos y le buscaremos un buen marido. ¿Buscarme un marido?
como buscar cebo para tu pescado. No quiero un marido, quiero trabajar. ¿Trabajar? ¿Para qué? Ninguna mujer de mi familia ha trabajado. Todas se han casado. Joe. Joe, ¿has visto alguna chica más guapa en San Francisco? Jamás. Dile tú algo agradable. Ah, basta ya, Silvio. Bien, por lo menos dile que no tiene dos cabezas. De acuerdo. Joe, ¿no tiene usted dos cabezas? Ah, sí. Gracias. Espero que no. La salsa tiene ya bastante agua. Ve a llamar a tu hermano. Enseguida, mamá. Enseguida. Obediente, ¿eh? ¡Pietro, la cena! ¡Enseguida! ¡No hagas esperar! ¿Por qué me preguntas siempre para qué corro una milla, mamá? Porque se trata de una carrera, por eso. Y tengo que ganarla para Galileo la semana que viene. Ahora, si esos cabezotas de Poli... Es una locura. Si llegaras a alguna parte, de acuerdo, pero vuelves al lugar de salida. El año que viene yo me presentaré a las dos millas. La tienda de comestibles está enfrente y no puedo conseguir que vaya. ¿Sabes una cosa? Hemos batido un récord esta noche. Esta es la primera vez que tenemos un invitado y Ana no ha abandonado la mesa. Ah, es un verdadero éxito. ¿Te acuerdas de ese bromista de Tony Malfi? Sí, claro. Joe, ese es Tony Malfi, un alumno privilegiado. Jugaba al rugby en el Notre Dame. Pero cuando estábamos tomando la sopa, a Ana le dolió la cabeza. Era verdad, me dolió de oírle decir tantas tonterías, de cómo recogía y lanzaba el balón. Oh. ¿Y qué me dices de Harry Boncelli? Su padre y su madre no nos han vuelto a hablar. No le dejó entrar en casa. Ese era un idiota que me seguía con el coche cuando yo iba por la calle y tocaba la bocina. Siempre ocurre lo mismo. Prefiere quedarse en casa a perder el tiempo con imbéciles. Yo le digo siempre, ¿cómo sabes que es un imbécil si no le das oportunidad de demostrarlo? En el momento en que abren la boca lo demuestran. Ay, no puedo soportarlos. Joe no ha dicho una sola palabra desde que se sentó. Lo he observado. Joe, dicho por ella, eso es un cumplido. Aleluya, has entrado con buen pie. ¿Qué te parecería invitarla al Club Vallejo el próximo sábado? Me gustaría muchísimo. No, gracias, prefiero que no. No, no, si lo he dicho en serio. Siento que Pietro te haya obligado. No me obliga, Ana. Espero que Silvio no te ayude. No quiero ir a ese baile. No quiere ir a ese baile, pero mamá insiste en que vaya. Y la víctima, yo, siempre yo. Pietro, si al menos se portara como una muchacha corriente. Muchos chicos están deseando quitármela de las manos, pero no. No quiere bailar con ninguno de ellos. ¿Bailar? ¿Desde cuándo se le llama baile a esos saltos de locura? Ay, no hay manera de que vaya al cine si no la llevo yo. Yo tengo mi vida particular, como es lógico, y mis amigas están pidiéndome siempre que salga con ellas. ¿Ves lo que has conseguido? Tú tampoco eres mejor. ¿Llevarás a Ana a ese baile o correrás la carrera de la milla con una pierna rota? Bueno, bueno. Está bien, está bien. Esa chica, qué carácter tiene. ¿De dónde lo habrá sacado? Esto me recuerda, no sé por qué. Un día que el padre Marcelino me regaló un acordeón. La madre Catherine dijo que era contrario al reglamento el que solo un chico recibiera un regalo sin que lo recibieran todos. Bueno... Se lo dijo a él y obtuve el primer premio de música. ¡Qué premio! Dijo que si yo había recibido el acordeón y tocaba para los otros, también ellos disfrutaron del regalo. Era un hombre querido por todos. Por todos no. Había una excepción. Te aseguro que fueron los golpes que te di. Estoy convencido. Silvio. Ah. ¿Cuántos golpes dio Joe en su mejor año? ¿Qué, Joe? ¿Qué, Joe? ¿Qué preguntas más tontas haces? ¡DiMaggio! ¡Ah, DiMaggio! Sí. 381 en 1939. ¡Paga! Joe DiMaggio. ¡La cojo, la cojo, la cojo! ¡Qué hombre es ese DiMaggio! ¿Quién crees tú que lo hizo? ¿Eh? Ah, no sé, Joe. Pudo haber sido cualquiera. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede seguir viviendo? ¿Qué pensará en su fuero interno? ¿Cómo podrá comer? ¿Cómo podrá dormir? ¿Qué clase de hombre será, Silvio? Si la policía supiera todo eso, le sería fácil atraparle. Sí. Yo... Buenas noches.
pero me quedé en Santa Rosa. Pude venir, pero no quise gastar dinero en el billete del autobús. ¿No se te ha ocurrido recordar alguna vez lo que hiciste esa noche? Sí. Estuve jugando a los cartas. ¿En casa? No, en el Club Vallejo. Tenemos partida todos los viernes. No puedo apartarlo de mi imaginación. Ese modo de morir. Apuñalado. Tienes que dejar de pensar en eso. Tal vez el trabajo te ayude. Pero más que el trabajo, lo que tú necesitas es un hogar. A mi madre le gustas. A Ana también. Y yo te aprecio, Joe. Tenemos una habitación de más. No, no, te mudas Silvio, aquí y vives no, con nosotros. No, Silvio, no tienes puedo que hacer venir, eso. Joe, es cosa hecha. Mañana vienes a buscarme al bar. Cogemos el coche, vamos por tu maleta y te instalas en nuestra casa. ¿Mm? Gracias, acepto. Me alegro de poder hacerlo. Por el padre Marcelino. Eso es magnífico, Joe. Espera un poco, un momento. Diana. Son más de las 3. ¿Quieres que te haga una taza de chocolate? Me encuentro muy bien, Ana. Anda, vete a la cama. A veces te ayuda a dormir. Eres tan pesada como mamá. ¿Por qué no me dejas en paz? Yo también estaba despierta. Solo tardaré unos minutos. ¿Qué haces levantado? ¿Tampoco puedes dormir? He oído a Silvio. No sé lo que le pasa. No para en todo el día y se pasea casi toda la noche. Le estoy haciendo un poco de chocolate. ¿Quieres una taza? Sí, gracias. ¿Desde cuándo le ocurre eso? ¿Sabes qué es lo que le preocupa? No habla nunca de ello, pero mamá y yo lo sabemos. No ha podido olvidar a Angelina Poletti, una chica que conoció en Italia durante la guerra. Estuvieron muy enamorados, iban a contraer matrimonio. Después sucedió algo y no se casaron. Lo que fue debió herirle profundamente. ¿Y ese continuo pasearse desde cuándo? Mamá dice que desde que volvió de la guerra. Necesito más leche, yo. Vivo con ese hombre, trabajo con él, me trata como a un hermano, pero no he averiguado nada. Kilray sigue igual. No está más cerca de la respuesta. Por un momento creí tenerlo cogido. No duerme por las noches, se pasea durante horas. Y resulta que lo está haciendo desde años atrás.
¿Estuvo paseándose el día que mataron al padre? Según el informe del forense, el padre Marcelino fue asesinado a las 11. Pero Malatesta estaba a esa hora jugando a las cartas en un sitio llamado el Club Vallejo. Tiene una partida todos los viernes por la noche. Eso no será difícil comprobarlo. No he podido hacerlo. Los dos últimos viernes me ha llevado con él a las luchas. Dice que no quiere ver volar mi dinero en una partida de cartas. Cuanto más me habla de él, más me parece un buen chico. Lo diré después de comprobar su coartada. ¿Quiere usted saber una cosa? ¿Mm? Deseo que sea cierta. Está un poco desconcertado, ¿verdad? Tal vez, pero es la primera vez que tengo hogar. No he conocido otro. Joe. Dispénsame. Joe, he debido decírtelo. No tienes que vestirte. Ana no va al baile contigo. ¿Por qué? Porque le gasté una broma esta tarde. Se compró un vestido nuevo y sentí la necesidad de abrir mi bocaza para decirle que estaba entusiasmada con el baile de esta noche. De pronto cambió de parecer. Dijo que la única razón de que la llevaras era que mamá y yo te lo habíamos ordenado. Ay, Silvio. Yo lo arreglaré. Va a ser inútil, Joe. Se pondrá furiosa. Fue tomada el día en que el padre Marcelino me regaló el acordeón. Hablando del baile, Joe, olvídalo. Pietro la acompañará. Todo lo arreglas a tu gusto. Muchas gracias. Estás destrozando mi corazón, Gillespie. 5 chicas esta noche y tú solo. ¿Cómo? ¿Que no han estado nunca en un baile? ¿Qué edad tienen? 16. Oh, me siento morir. No, ya te lo decía yo. Esta noche me pescó mi prima. ¿Cómo voy a impedir que la pobrecilla se enrosque en mi cuello? Ya he dicho que no pienso ir a ese baile ni contigo, ni con ningún otro. Te he oído. Deberías avergonzarte de tu conducta. ¿Qué he dicho yo, mamá? Has dicho lo suficiente. Hablar así de tu prima. ¡Qué vergüenza! ¿Pero por qué quieres pegarme, mamá? ¿A qué te refieres? Bueno, mamá, ya está bien. Si yo no he hecho nada. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Hablaba con un amigo, eso es todo. Se trataba de las Naciones Unidas. ¿Qué ha dicho? Está bien. No tiene importancia lo que dijo. No pensaba ir a ese baile de ningún modo. Me quedaré en casa estudiando taquigrafía. ¿Quieres hacer el favor de decirme lo que ha sucedido? Si puedo meter baza en este asunto, tal vez se aclare todo. Ya está aclarado. Ana, Pietro te acompañará. Dentro de 1 millón de años, o dentro de 2 millones, tampoco saldría con él a la puerta de la calle. No puedo estudiar. Ana, Ana. Buen negocio. El mejor negocio del mundo. ¿Dónde vas? Me voy a comer un gusano. ¡Pietro! ¡Pietro! ¡Ven aquí enseguida! Joe, eres mi amigo. ¿Haces el favor de decirme qué ocurre en mi casa? Ana, sé lo que estás pensando. Eso a ti no te importa. Por favor, ven conmigo al baile esta noche. No. Habíamos quedado en salir juntos, por lo menos dime por qué has cambiado de parecer. ¿Por qué no vienes conmigo? ¡Dímelo! Porque eres un títere. No quieres llevarme a ese baile. Sí que quiero, Ana. Porque mamá te empuja, Pietro te empuja, Silvio te empuja. Todos te empujan para que digas que sí. Ana, no me ha empujado nadie. ¡Quítame las manos de encima! No necesito que nadie se muestre cariñoso conmigo. No es esa mi intención. Dijiste que la llevarías al baile y vas a llevarla. Pero suéltame, que me duele. No te lo pido por imposición de Silvio, ni tampoco por Pietro. No te lo pido por mamá, te lo pido por voluntad propia. ¿Quieres venir al baile conmigo? Te he dicho que no. Ana, me lo habías prometido y no soy uno de tus idiotas. A mí no vas a dejarme plantado. ¿Vas a salir o prefieres que entre yo? Ana, una puerta cerrada no puede detenerme. No admito más tonterías. Sal inmediatamente. ¿Sabes lo que te pasa? Que estás demasiado mimada. Y no soporto más. Sal ahora mismo de ahí. Está bien, está bien. Lo has conseguido. Retírate, jovencita, porque pasaré. Joe, ¿te gusta el vestido que me he comprado? ¿Es que vas a decirme que vienes al baile conmigo? Desde luego.
Entonces, ¿por qué has permitido que arme este jaleo y que rompa la puerta? Quería estar segura de que tú lo deseabas. Ahora ya lo estoy. Márchate, he de acabar de vestirme. Te espero abajo dentro de 10 minutos. Dentro de 5. ¡Yau! Perdón, mamá. Joe, eres un gran muchacho. Gracias. Un gran muchacho. Joe, escucha. Coge el coche. De acuerdo, gracias. Toma este dinero. No, no. Tómalo, no, no, tómalo. No, no lo quiero, gracias. Vaya, acompañada. Y qué niña. Ahí no se baila. Ya lo sé, estaba mirando. No es que no me guste, pero me acobardo cuando voy a empezar. Me alegro, lo mismo que yo. Cojamos un par de sillas ahora que las hay. ¿Bailamos? Sí, si quieres enseñarme. Había olvidado que se pudiera bailar de esta manera. Cada vez que he venido aquí con Pietro, he vuelto a casa con la espalda tronchada. Lo haces muy bien, Joey. Generalmente tengo que disculparme, pero creo que eres tú la que baila bien. Joey, gracias. ¿Por qué? Por haberme traído aquí esta noche. Gracias a ti. La verdad es que esto no me va mucho. ¿No quieres un ponche? Encárgalo, vuelvo enseguida. Bien. ¿Silvio Malatesta no está aquí esta noche? Viene los viernes. Los dos últimos viernes fuimos juntos a las luchas. Sintió mucho perder su partida. Pensé encontrarle aquí. ¿Eres amigo de Silvio? Sí. No serás Charlie Cuneo, ¿verdad? No. Me alegro. De ser él, te echaríamos fuera. Entonces me alegro de no ser Charlie Cuneo. ¿Vas a ver a Silvio? Sí, le veo con frecuencia. Dile que Vince DePaul espera la ocasión de recobrar su dinero. Es muy listo, Silvio. La última vez que estuvo aquí ganó 6 partidas. De pronto miró su reloj y dijo, son las 9. Y se fue a buscar a Charlie para ir a jugar al billar. ¿Cuándo fue eso? Anoche hizo 2 semanas. No ha vuelto desde entonces. Se está paseando con el bolsillo lleno de mi dinero. Vamos, no hables tanto y da. Muchos hombres se hacen llamar por sus mujeres cuando están ganando. Silvio se inventa un amigo. Dile que no creo en la existencia de Charlie Cuneo. Se lo diré. El deber me llama, preciosa. Soy tuyo. No se moleste. Agradécemelo, te estoy salvando de una vida de soledad. Apártese de mi camino, por favor. Quítese de ahí. ¿Todavía te apetece el ponche? Prefiero bailar. ¿Sabéis alguno cómo se ingresa en la cartuja? ¿Quién es esa chica? Ana Malatesta. Es vecina mía. Una verdadera maravilla. Bonita. Con un inconveniente, es una snob. No quiere hablar con ningún muchacho. Óyeme un momento, te compro este baile. No estamos en venta. Lo siento, amigo.
Es el reglamento. Aquí lo hacemos siempre así. ¿Por qué no lo dejamos como está, eh? ¡Ah! ¡Joe! Vámonos de aquí. No, Joe. Es Frankie Pellatrini. Es un boxeador. Te matará. Pide perdón a esta señorita, Frankie. Oh. ¿Qué? ¿No me has oído, Frankie? Perdón. Más fuerte. Perdóneme. Perdóneme. Así. ¿Qué os parecería otro vals, muchachos? Hola. ¿Qué tal el comité de recepción? Ah, ¿no ha vuelto Ana todavía? Oye, mamá, ya es la una. Mejor. Espero que no vuelvan en toda la noche. Pero, mamá... Quita los pies de la mesa. Mamá... No te das cuenta, Pietro. Tu prima está sola... como Silvio está solo. Y ya es suficiente con uno en la familia. Déjame tranquilo, mamá. Como si estuvieras enfermo. Sin mujer, sin hijos. No quiero que tu prima se vea lo mismo. Ana... Mamá, ¿lo has pasado bien? Maravillosamente. ¿Dónde está Joe, nena? Buscando un sitio donde aparcar el coche. Pietro, te quiero. Tenías que haber estado allí esta noche. Hola, Joe. ¿Qué te ha pasado? No es nada. ¿Alguien te ha cascado? Joe, cuéntalo. Cuéntales lo que le hiciste a Frankie Pellatrini. ¿A Frankie Pellatrini? Olvídalo. No, no, cuéntanos qué pasó. Frankie se metió con nosotros y Joe le hizo pedirme perdón delante de todo el mundo. No. Le obligó a ponerse de rodillas y a pedir perdón. Frankie Pellatrini. Estuve hablando con Vince de Paul. Me contó que te habías marchado en la última partida de póker. Dice que está esperando que vuelvas para nivelarse. Oh, ese palomino. Tuvo suerte de que me fuera. Media hora más y le dejo sin su camión. Hasta mañana. ¿Qué le pasa a ese muchacho? No lo sé. De pronto, al volver, se quedó callado como un muerto. Creí que sería por causa de la pelea. Ah. No, no ha sido por la pelea. Ese chico está preocupado. Muy preocupado. ¿A dónde vas ahora? Hola. Tengo que hacer un recado. ¿Puedo estar ausente un par de horas? Claro. ¿Algo grave? No, no. Quiero ir a ver a un chico de Chinatown. De acuerdo. Tengo que estar hasta la noche. Te veré luego. Sí, claro. De acuerdo, Joe, lo confrontaré. Frank, Willem, búsqueme a Charlie Cuneo. Un momento. ¿Alguna descripción? No, Frank. Eso es. ¿Quién es Charlie Cuneo, Joe? Averigüé que Malatesta no estuvo jugando las cartas en el club, como dijo. Salió alrededor de las 9. Dijo que iba a reunirse con un amigo llamado Charlie Cuneo para un asunto importante. Después no me ha sido posible encontrar a ese Charlie Cuneo. Nadie ha sabido darme razón de su paradero. Espera un momento. Diga, Frank. Sí, de acuerdo, gracias. Nadie conoce a tal Cuneo. Y en la lista de teléfonos. Y en todos los anuarios de la ciudad. Encontré 7 cuneos, pero ninguno se llama Charlie. Le busqué en la oficina de utilidades y en las matrículas de los coches. Si no damos con ese Charlie Cuneo, Malatesta no tendrá coartada. Bueno, Gillen. Adiós. ¿Estás seguro? Seguro. No conozco a ningún Charlie Cuneo. Bien, es suficiente. Nos jugábamos solo un billete. El otro es por lo que sepa acerca de Charlie Cuneo. ¿Por qué cree que yo sé algo? Perdí una carambola cuando mencioné ese nombre.
695 Clay Street, apartamento 4C. Pregunte por Vera. ¿Por qué Vera? De vez en cuando me dedico a cobrar las apuestas. Le gustan las carreras. Eso gusta a muchas personas. Sí, pero no suelen pagarlas con cheques firmados por Charlie Cuneo. Y óigame, usted no lo ha sabido por mí. ¿Sí? ¿Vera? En efecto. ¿Qué desea? Vengo en busca de un tal Charlie Cuneo. No conozco a ningún Charlie Cuneo. Apuesta usted en las carreras, ¿verdad? Yo no, señor. Es contrario a la ley. Y ahora váyase. Escuche, usted dio a uno de nuestros corredores un cheque firmado por Charlie Cuneo. Ha sido rechazado 3 veces y necesito encontrar a ese hombre. Pregunte en el banco. No sé quién es usted, y menos ese Charlie Cuneo. No vengo a pedirle el dinero. Es Charlie quien me lo debe. Lo único que quiero saber es dónde encontrarle. Vera, ¿qué pasa? ¿Con quién estás hablando? Con un vendedor de radios. Ya le estoy despidiendo. Si no quiere recibir un golpe, márchese de aquí. Mi marido trabaja de noche y necesita dormir. ¿Dónde está Charlie Cuneo? ¡Vera! Sin permiso de mi marido, yo no puedo contestar. ¡Vera! Váyase, si no quiere que nos maten a los dos. Hola, Joe. ¿Cómo estás, muchacho? Bien. ¿Qué haces en casa? Creí que estabas trabajando. Pietro está allí con Julio. Oh. ¿Has visto a tu amigo? ¿Eh? El chico de Chinatown. Ah, no pude encontrarle. Mira, he comprado unas nueces para mamá. Oh, nueces y lotería. Eso la vuelve loca. Mamá tenía que haber nacido en China. Oye, Joe, ¿para qué estás buscando a Charlie Cuneo? ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo un cliente. Pues Charlie es un viejo amigo mío. Sí. Uh-huh. ¿Sin broma? Sí, sí. Ven aquí. Yo siempre hago cosas así. ¿Qué te parece esta sorpresa? Charlie Cuneo. ¿Qué has hecho con tu pelo? Me lo he lavado. Ana, mira a ver si está todo listo. Ahora que ha llegado Joe, podemos comer. Tenga, mamá. Son unas nueces. Joe, qué rica. ¿Qué os pasa a los dos? Parece como si nunca os hubieseis visto. El Charlie Cuneo que yo conozco es alto y delgado. Pero cuando te hablé de Joe, dijiste que le conocías. Has de saber que Charlie cree que conoce a todo el mundo. Después de 4 cervezas, todos los que están en el bar son sus amigos. Está claro, lo ves, Rosa. Existe otro Charlie Cuneo. Ese es el que hace todo lo que tú me criticas. Serían necesarios 6 hombres. Muy graciosa. Pues si no os conocíais antes, ahora os conocéis. Bien, ¿qué es lo que piensas de él, ¿Qué te parece, Joy? Encantado de conocerle, señor. Sí, llámame Charlie. Esta es Rosa. Todo el mundo a la mesa. ¿Qué te pasa a ti? Qué gran sorpresa, mamá. Nadie se ha sorprendido excepto yo mismo. Vamos, Joe. Voy a lavarme un poco. Joe, ¿qué ha sucedido? Nada, ¿por qué? Creo que lo sé. ¿De veras conoces a otro Charlie Cuneo? Sí, claro. Me debe $50, por eso ando buscándole. Me fijé en tu cara cuando entraste. No creo que te preocupes tanto por $50. ¿Qué quieres decirme? A veces no consigo entenderte, de verdad. Todo va bien y de repente das un cambio. Como si pensaras en algo que quisieras olvidar. ¡Ana! ¡Joe! ¡La cena! ¿Qué es? No puedes decírmelo. Ana, no tengo nada que decirte. Buenas noches. Llegas tarde. Está bien. No tengo derecho a inmiscuirme en tus problemas. Nos están esperando.
Y todavía se está comentando en Petaluma. Fíjese bien, he derribado 5 bolos. ¿Lo ven? Cojo la bola y... ¡buah! Un tiro perfecto. ¿Y qué pasó? Un 7-10 espléndido. No sé si llorar o volverme loco. Me vuelvo loco. Vuelvo a tirar la bola. Jamás lanzó nadie una bola con tanta fuerza. El bolo 10 cae junto al bordillo. La bola rebota en el 7. Yo ni respiro. Y en una jugada, 78. ¿Estoy mintiendo, Rosa? ¿Y yo qué sé? Si no salgo nunca de casa. ¿Juegas a los bolos, Joy? No. Juego al billar. Los bolos salen demasiado caros. También el billar, si soy yo tu contrincante. Ya empieza otra vez. No comprendo cómo juegan con él. Lo único que le oigo es que les está sacando el dinero. Quisiera que un día llegara a casa diciendo que ha perdido. Ese día no lo verás. La verdad, Joe, es que Silvio es mi providencia. Cuando los negocios no marchan bien, me voy el sábado por la noche a Petaluma y juego una partidita con Silvio. La última vez tuve que sacarle de una partida de póker para que me acompañara. Lo sé. Los socios del Club Vallejo están molestos con Silvio. Pero yo creía que eso era a las noches de los viernes. Claro que sí, eso es. El sábado esperábamos a la madre de Rosa. Me quedé en casa. ¿Y qué es lo que hizo? Dormir todo el día. ¿Por qué? Porque no se había acostado hasta las 3. Estaba esperando que dijeras eso. Silvio, dile a qué hora nos separamos. A eso de la 1. Era la 1:20. Tardé 1:30 en llegar a mi casa. 10 minutos para fumar un pitillo. Ana, tú eres un encanto. Cuando te cases, ten confianza en tu marido. No te dediques a contarle el tiempo. Tengo muchas razones para confiar en ti. ¡Rosa, que no estamos en casa! Ya hemos terminado. Pasemos a la otra habitación. Ven, Charlie. Tengo una estupenda botella de vino italiano. Quiero que la pruebes. Va a ser una noche espléndida. Ya he visto a estos dos cuando empiezan a beber. Son estupendos. Todo es estupendo. Joe, ¿te encuentras bien? Nunca en mi vida me he encontrado mejor. Voy a subir un momento a la ciudad. Que siga la fiesta. Volveré lo antes que pueda. Tengo algo que celebrar esta noche. ¿No sabes nada mejor que traerme el arroz frito? Conforme tengo el estómago, me sienta mejor cocido. Bien. Yo la itag del enfusile. Demasiado whisky, ¿eh? Una comida piojosa. Eso es lo que me das, tú y tus cocineros. No sabes ser propietario de un restaurante chino. Hola, Joe. Acércate, hijo, acércate. ¿Qué te trae por aquí? Le he buscado por todas partes. Llamé a jefatura y me dijeron que este era su paradero. Durante 20 años he trabajado en el barrio chino y me he aficionado a arroz. Quiero que me ponga en la lista de reingreso. Quiero volver a mi trabajo. No entiendo nada, Joey. Tengo dos hombres tratando de encontrar a ese Charlie Cuneo. Él me encontró a mí. Y todo coincide con mis suposiciones. Estaba con Silvio la noche en que fue asesinado el padre Marcelino. Estuvieron jugando a los bolos hasta después de la 1. Silvio está limpio de toda mancha. Pareces muy satisfecho. Quería al padre. Estaba apesadumbrado por él lo mismo que todos nosotros. Pero a mí me parecía distinto. Kilrain tiene razón. No se debe considerar culpable a un hombre por su cara. Y yo que estuve con Kilrain tratando de persuadirle de que estaba equivocado. Los indicios que teníamos han resultado falsos y ahora sales con eso. No sé qué hubiese hecho de haber sido mala testa. El que mató al padre Marcelino tiene que pagar su culpa. Todo da a entender que él lo ha hecho por ti. Tú me dijiste que jamás tuviste hogar y este ha sido el medio de encontrarlo. Bueno, veo que lo único que puedo hacer es concederte el reingreso. ¿Aceptas una taza? No, gracias. Tengo que hacer compras antes de que cierren las tiendas. Oiga, ¿dónde puedo ir sin que me consideren un turista? Es al Millán, al final de la calle. Di que te envío yo. ¿Sabe lo que voy a regalarle si esto se soluciona? Unos palillos para comer arroz. Plata dorada. Hola, ¿dónde has estado? ¿Qué es todo eso? ¿Dónde están los Cuneo? Muchacho, acaban de marcharse hace un momento. Se enredaron en una verdadera batalla. Nuestra casa les parecía insuficientemente grande y se fueron a la suya para continuar la lucha. Estupendo, pero le traía a Charlie 2 botellas de champán. ¿Por qué las has comprado? Estuvo insoportable toda la noche. No opino lo mismo, te diré una cosa. Le guardaremos esta y nos beberemos la otra. ¡Mamá!
Espere, le traigo un regalo. Unas cuantas... las otras. Venga, tómelas. Y una pequeña sorpresa. Dios mío. ¿Qué hay aquí? Ábralo. Vamos, vamos, vamos. Un pijama chino. Bordado con hilos de oro. El dueño de la tienda me dijo que los dragones nunca se ponen verdes. ¿Qué voy a hacer con esto? Ponérselo para comer nueces. Oiga, ¿no me va a dar nada a cambio? ¿Algo así como un besito? Claro que sí, Joy. ¡Pietro! ¿Dónde está Pietro? Miren lo que le he traído. Para hacer musculatura, para fortalecer los brazos, las piernas, la espalda y todo lo demás. Y Ana. Arriba. Silvio. Para Silvio. ¿Una caña de pescar? No, no, Joe. ¿Estás seguro de no haberte equivocado de paquete en la tienda? Tonto, es un taco de billar. Oh. El mejor carambolista de San Francisco me ayudó a elegirlo para ti. Si no puedes ganar a Charlie, será mejor que no juegues más. Oh, Joe, es magnífico. No sé qué decirte. Basta con que me llames tu amigo y me des la mano. ¿Para qué? No hemos reñido. Estrecha mi mano. No lo entiendo, Joe, pero eres mi amigo. Dispénseme. Oye, descorcha el champán, bajamos enseguida. La preocupación que le embargaba ha desaparecido. Un momento. ¿Para mí? ¿Por qué? Porque te quiero y deseo hacerte mi esposa. No gastes bromas conmigo, Joey. No estoy bromeando, Ana. Deseo casarme contigo. ¿Y qué hay de los asuntos que te tenían preocupado? El secreto del que no querías hablarme. Se ha esfumado. Pero existía. Y ya no existe. ¿Quién puede asegurármelo? No, Joey, tiene que ser una realidad, no un subterfugio. Te necesito, Ana. Te necesito mucho, muchísimo. ¡Santa Virgen María! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, lo conseguimos! Mi pequeña Ana, mi pequeña. Vamos a casarnos. Joey, ¿qué me dices? ¡Ay, qué felicidad! Siento ganas de llorar. No llore, mamá. Joey, voy a organizar la boda de más rumbo que se haya conocido en Norwich. ¿Para cuándo va a ser? Espera un poco, sin prisa. No nos apremies. Aún no hemos tenido tiempo de hablar de ello. ¿Para qué hay que hablar? Os concedo hasta el domingo. Echaremos la casa por la ventana. Todo el mundo lo sabrá. Vamos abajo, beberemos champán. Venid. No estoy de acuerdo. Oye, Silvio, solamente has abierto dos barriles. Se van a terminar antes enseguida. Se secará el Océano Pacífico, puedes estar seguro. El que tenga el vaso vacío, que proteste. Ah, Teresa, pareces muy alegre. ¿Quieres un poco más? Oh, mamá. No. ¿Tiene algo de malo el vino? No, ya he bebido dos copas, es suficiente. Vamos, bebe una más. Entonces tal vez te pongas tu pijama chino. ¡Arriba, anímese! Para mi mamá. Gracias. Solo nos falta su hija, señora Bragiotto. Ay, no hace otra cosa que ver la televisión. El único hombre que mira anuncia una marca de jabón. Yo le digo siempre, puedes ganar dinero con la televisión. Unas vacaciones, un abrigo de pieles, un automóvil, alguna cosa. No, creo que se quedará para vestir imágenes. Tal vez sería mejor romper el televisor. ¡Eso! Siempre hay esperanza. Tú y yo tenemos que hablar. Voy a enseñarte cómo tienes que tratar a tu mujer. ¿Es necesario? Sí, primero le compras un látigo y una cadena. Y luego le dices quién es el amo. Sí. ¿Comprendes? Sí. Solo debe haber un amo en una casa. Sí. ¿Pero quieres decirme quién es el amo en tu casa? Claro que se lo dirás muy bajito. Sí. Ya sabes con galantería. Yo llevo 22 años casado con mi mujer. Pero cualquier... Silencio todos, silencio todos. ¡Callarse! Voy a brindar por Joe. Por Joe Martini. Mi futuro primo y socio. Espera un momento, Silvio, otro vaso de vino y me regalas la casa. Ah, ¿crees que te engaño? Pues también el barco. Vas a ser el amo, trabajaré para ti, ¿de acuerdo? Por Joe y Ana.
y 10 pequeños bambinos. Qué barullo, ¿verdad? Jamás creí que tuviésemos tantos amigos. No cabe un alfiler en la casa. Abrázala, Joe. Quiero sacar una foto. Así. Ralph. ¿Sí? Trae la cámara. Voy. Quita de ahí. Vamos. Abrazaos, abrazaos. Joe. Bien. Así está mejor, ¿no? Hay un tipo ahí fuera que quiere verte. No puedo. Dile que pase. No puedo, estoy en el teléfono. Me ha dicho que es muy importante. Oh, dispénseme, amo. Yo soy el amo. Es la segunda proclama de la emancipación. Es verdad, Gillespie. ¿Por qué no te vienes y te traes alguna chica del Sagrado Corazón? ¿Por qué no? Aquí tenemos a todos los vecinos. Por fin lo han podido demostrar, ¿eh? Aparquen y suban. No, Joe. Ah, todo va bien, pero no digan a nadie que he sido policía. Aunque haya mucha gente, encontraremos un rinconcito adecuado. Entonces decidiremos cómo hemos de obrar. Sube. Yo tengo que... Está bien. ¿Pero de qué se trata, Guillem? Este es Frank Wilkins. Dirige una agencia de detectives. Hola. Hola. ¿Y qué es lo que desean? Un momento, tengo que volver a la fiesta. Esto es más importante, es cosa de minutos. Le he traído porque pensé que te gustaría hablar con él. ¿Hablar de qué? Lee esto, publicado ayer. El informe de una paliza. Sí, un marido sorprende a su mujer. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El hombre se llama Alberto Pinelli, la mujer Vera Pinelli. Ah, sí, la conozco, probablemente la merecía. Así es, Pinelli se enteró de que coqueteaba con otro. Me contrató para averiguar quién era. Fui a Petaluma para saber su nombre. Charlie Cuneo. Tú lo has dicho. Cuando comprobé su nombre en la declaración de Pinelli, hablé con Frank. El padre fue asesinado el 11 de mayo. ¿Quieres leer el informe o te lo leo yo? ¿Qué es más rápido? Es un informe muy largo. Tenemos que ganarnos la paga. Frank siguió a ver al Club Horizonte. Llegó allí a las 9:17. Charlie Cuneo y otro hombre estaban esperándola. Frank preguntó, el otro era Malatesta. A las 9:50, Vera y Cuneo se fueron, visitaron media docena de bares y bebieron, bailaron y Cuneo hizo unas llamadas telefónicas. A las 12:57 volvieron al club. Malatesta les esperaba. ¿Entonces estuvo allí todo el tiempo? Es posible, pero no nos pagan para averiguarlo. Hay una cosa segura, Joe. Malatesta ha mentido. Mintió al decir que estuvo jugando a las cartas en el club y a los bolos con Cuneo. Los dos dijeron la misma mentira. Eso solo demuestra que Cuneo no quería que se enterara su mujer de que había estado de juerga y utilizaba Malatesta como tapadera. Killing lo interpreta de otro modo. ¿Has estado alguna vez en el Club Horizonte? No. Está a dos manzanas de donde fue asesinado el padre. La puerta trasera da la misma callejuela. Vamos, Gillen. Habrá 100 puertas que den al mismo callejón. Desde luego, Kilrain se pasa de listo. Ah, no pienso semejante cosa, Joe. Tenemos que resolver este asunto. Malatesta ha dado una falsa coartada. Y le seguiremos paso a paso. Kilrain quiere verte mañana. ¿Quieres venir con nosotros? No. Me quedo aquí. Tengo algo que resolver. ¡Joe! ¿Dónde te has metido? Te he buscado en casa de todos los vecinos. Necesitaba un poco de aire. El vino, ¿eh? Borracho con solo 6 vasitos de vino. Oh, Joe, tendré que enseñarte a mantener el tipo. Sí, sí. Simpático chico. ¿No has querido que Ana te viera borracho? Ya tendrá tiempo de verte. No te quedes ahí, te pondrán una multa. Joe. Ah. Hola, Ana. Lo siento, tuve que marcharme. Había sucedido algo. ¿Qué pasa, Joe? ¿Qué ha sucedido? Recibí malas noticias de un amigo. ¿Quién? Me duele mucho la cabeza. Lo dejamos para mañana, ¿eh? Joe. Han vuelto, ¿verdad? ¿Quiénes? Tus preocupaciones. Las tienes de nuevo, estoy segura. No puedes contármelas. Son cosas que tengo que resolver por mí mismo, Ana. Si las conociera, tal vez podría ayudarte. Déjalo.
Tenemos que apartarlas, Joey. ¿De qué estás hablando? No quiero obligarte a nada. No tienes que casarte conmigo. Estás otra vez como antes. Me lo figuré cuando vi que tardabas en volver. Me pareció que iba a enloquecer pensando en ello. Joey, no sería todo más fácil si no nos casáramos. Ana, es la única cosa que no quiero dejar. Tendrás que resignarte a vivir sin mí. Ana. No quiero emprender una vida... Escucha. Con recelos continuos, sin mutua comprensión. No puedo hablarte de ello. Tienes que comprenderlo. ¿Pero cómo, Joey? ¿Pero cómo? Ni siquiera me dices lo que yo creo comprender. De un modo o de otro se va a solucionar en los próximos días. Entonces lo comprenderás. ¡Joey! ¡Joey! Déjame ahora. Silvio. Silvio. Le está sucediendo algo terrible. Necesito saberlo. Tengo que averiguar lo que es. Bien, pequeña. Con permiso. ¿Sí? Quiero un informe acerca de un chico que estuvo aquí educándose. La madre Catherine es quien puede dárselos, pero no está ahora en casa. ¿Quién es el chico por quien pregunta? Se llama Martini, Joe Martini. ¿Es usted amiga de Joe? Estamos prometidos para casarnos. ¿Usted es...? La madre Catherine no solamente se sorprenderá, sino que lamentará la falta de franqueza de Joe. Recuerdo que hace semanas que no le hemos visto. ¿Venía antes con frecuencia, hermana? Por lo menos un par de veces por semana. Es el mejor amigo de los niños y les encanta verle de uniforme. ¿De uniforme? El uniforme de policía. Cuando cruza la puerta, hasta los más traviesos se quedan calladitos. No tiene usted idea de lo que le echamos de menos. ¿Desde...? ¿Qué? ¿Desde cuándo es Joey policía? Por lo menos desde que yo le conozco. Llevo aquí un año. Joey sigue perteneciendo al cuerpo, ¿verdad? No lo sé. Oh, hará unos 10 minutos. No. No puedo localizarle. Lo haremos. Bien. Diga, señorita. Desearía ver al jefe de policía, por favor. Lo lamento, ha ido al ayuntamiento. Ya no volverá esta tarde. ¿Puedo servirla en algo? Quisiera unos informes de un agente de la policía. ¿Su nombre? Joe Martín. ¿Puedo preguntar quién es usted? Ana Malatesta. Lo siento, no puedo darle informes acerca de Martini. ¿No puede decirme si continúa en el servicio? No podemos decir nada sobre eso. Se ha metido en algún lío, ¿verdad? Dígame, ¿por qué ha perdido su empleo? Tengo derecho a saberlo, estamos prometidos. Lo siento, señorita. ¿A quién puedo dirigirme? Tiene que haber alguien que pueda informarme. Temo que no, tenemos órdenes muy severas. Gracias. Teniente Kilrain, Gillen. ¿Está Martini? Ahora mismo. Señora Pinelli, su marido no está aquí. Pero tengo que decirle que está enterado de que estuvo usted anoche con Cuneo. Ahora ya no tiene nada que perder y puede ayudarnos si contesta un par de preguntas. ¿Qué preguntas? Este ojo amoratado lo dice todo. Me servirá de prueba. Por favor, trate de recordar. ¿Qué sucedió después de encontrarse con Cuneo y Malatesta en el Club Horizonte? ¿Recordarlo? No lo olvidaré nunca. Alguien lo publicará en un libro. Debí darme cuenta de que usted era detective. Conteste. Bien, la noche entera fue un barullo. Charlie venía siempre al club los sábados por la noche. Decía a su mujer que iba a jugar una partida con Malatesta. Jugaban hasta las 12. Luego Charlie venía a verme. ¿Quién vigilaba el almacén? De haberlo sabido, también habría podido despistarle. Continúe. Fui estúpida al citarme con Charlie la noche del viernes. Mi marido trabajando vuelve a casa a eso de las 2. Pero Charlie se empeñó y le dije que sí. Nos citamos a las 9 y cuando llegué estaba con su amigo Silvio.
Un chico que no está mal. Al principio me alegré de que le hubiera traído. Resultó ser un pelmazo. Estaba predicando cuando llegué y siguió predicando. No aprobaba que Charlie engañara a su mujer. Y estaba molesto de que le usara como coartada. ¿Por eso se separaron de él? O le dejábamos o le rompíamos una silla en la cabeza. Yo no me mordí la lengua. Le pregunté si su vida era tan pura y cristalina que le permitiera decir a los demás cómo debían ser. Lo tomó por la tremenda. Pensé que iba a pegarme. Así que me marché y Charlie se fue conmigo. ¿Le dejó sola Cuneo en algún momento? No, solo para hablar por teléfono. ¿A quién llamó? Intentó localizar a Silvio en el Club Horizonte. Temía que ese tipo se pusiera en contacto con su mujer. ¿Habló con él? No, no estaba allí. ¿A qué hora exactamente fue la llamada? Miré, no estaba de humor para fijarme en la hora. ¿Aproximadamente? La primera vez, una hora después de dejarle. Tal vez de las 10:30. Después, una hora más tarde, y a eso de la 1 regresamos al club y allí estaba. ¿Está segura de que no estuvo allí todo el tiempo y si no quiso contestar al teléfono? Oh, Charlie le preguntó eso mismo. Silvio dijo que había estado fuera una hora tomando el aire. Y eso fue todo lo que habló durante el resto de la noche. Siguió sentado sin dejar de mirarnos. Me puso nerviosa. Me parece que no está en su sano juicio. Bien, eso es todo, señora Pinelli. Gracias. Si hay algo nuevo, nos pondremos en contacto con usted. Antes de irme, quiero dejar sentada una cosa. Charlie no es listo, pero le gusta divertirse. Le encanta el baile, hacer conquistas, tener a alguien a su alrededor que le ría los chistes. Pero eso es todo. No quiero que piensen que hubo algo más. ¿Si consigue que se lo crea su marido? Bien, me parece que está claro. Partiremos de esa base. No. Abandona este caso. Será mejor para ti. Ana Malatesta acaba de salir de mi despacho. Ha conseguido averiguar que eras policía. Cree que estás metido en un lío y que por eso has perdido el empleo. Escuche, sé que esto es duro para usted y quisiera poder evitarlo. ¿Dónde podemos detener a Malatesta? Teniente, no tiene usted el móvil. Un hombre no mata sin una razón. Tal vez la tenía. Solo que no la conocemos. Escuche, Martini. Durante algunas semanas ha estado usted sobre la pista de Malatesta. Y ahora que lo tenemos, se interpone usted en nuestro camino. ¿Qué es lo que se propone? Teniente, si Malatesta ha matado al padre Marcelino, yo mismo le llevaré a la cámara de gas. Pero lo único que sabemos en concreto es que faltó una hora del Club Horizonte. Pudo haber salido a tomar el aire y cabe también el que se marchara a un cine. Si le detiene ahora, la prensa se ocupará de él. ¿Ha pensado lo que será eso para su familia? ¿Su madre, su hermano, su prima? Por eso le dije que se apartara de este asunto. Yo no puedo pensar en su familia, no debo. Esa es una de las razones por las que esta profesión resulta a veces odiosa. Yo tengo que cumplir una obligación. Y en este caso se llama Malatesta. Deténgale, Somers. Teniente, mientras no obtenga una confesión no podrá acusarle y no la va a obtener. Le conozco. Hablé con él acerca del padre Marcelino. No se le saca nada. Lo único que dice es que quería mucho al padre. Dentro de 72 horas tendrá que soltarle. Bueno, ¿no es eso lo que desea? Usted puede dar por concluido el caso, pero yo necesito saber. Sigo teniendo una oportunidad y usted no la tendrá. Solo le pido un par de días. ¿Ha dispuesto usted de un mes? Pero ahora tengo otras cartas en la mano. Si sé jugarlas, Malatesta vendrá aquí por propia voluntad. ¿Qué puede usted perder? Será más fácil para nosotros si lo averigua. No tenemos derecho a exponer a Joe a un grave peligro. Ana cree que estoy comprometido en algo. Voy a dejarla en esa creencia hasta que se entere Silvio. Le conozco y si piensa que estoy en un apuro, intentará sacarme de él. ¿Tiene su revólver? Sí, pero lo he escondido. Pues llévelo consigo. Creo que Malatesta es culpable. Culpable de asesinato. Muy peligroso. Usted no le conoce. Solo sé lo que usted me ha contado. Es amable, es cariñoso y le aprecia. Quería al padre Marcelino. Lleve revólver, es una orden. Sí, señor. Hola, Joe. Hola, mamá. ¿Qué haces en casa? Silvio dijo que tenías trabajo esta noche. Ahora voy al almacén. Olvidé una cosa y vine a buscarla. Joe, tal vez puedas tranquilizarme. ¿Qué le ocurre a Ana? ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Qué le sucede?
Está encerrada en su habitación llorando. No quiere decirme nada. Telefoné a Silvio. No quiere hablar con él. No quiere comer. Le subí una bandeja. Ni siquiera la ha tocado. ¿Qué le pasa a Ana, Joy? ¿Tiene algo contra ti? No lo sé, mamá. Perdóneme, tengo que marcharme. En mi casa ha entrado la desgracia, Joy. Joy. Ahora no, Ana. Tiene que ser ahora. No puedo esperar, Joey. ¿Qué haces con ese revólver? No has debido entrar aquí, Ana. ¿Para qué lo quieres? Eso es cosa mía. ¿A dónde vas? Al almacén. Trabajo esta noche. No lo necesitas. Ana. Yo, escucha. Déjame salir. Si ha pasado algo, tal vez podamos arreglarlo. No pongas las cosas peor. Si no hay otro remedio, nos marcharemos. Haré lo que sea necesario, Joey. Joey, te quiero. Todo lo demás no importa. Solo te pido que no olvides estas palabras, Ana. ¡Joey! Estaba esperando. ¿Por qué cierras? No quiero que nadie nos interrumpa. ¿Qué le has hecho a Ana? No sé de qué me estás hablando. Acaba de llamarme. Está terriblemente preocupada por ti. ¿Qué es lo que te ha dicho, Silvio? Me ha dicho que eras un policía. Que te has metido en un lío y que lo estás empeorando. Lleva revólver. ¿Por qué? Eso a ti no te importa. Todo lo que se refiera a Ana, me importa. Dame ese revólver. No. Tengo que verme con un hombre. Voy a necesitarlo. ¿Por qué? Porque voy a matarle. Estás loco, Joe. Si no le mato, puede llevarme a la cámara de gas. No quiero correr ese riesgo. Joe. Ven aquí, Joe. Coge una silla. Siéntate. Escucha, Joe. Anoche le dije a Ana que no te pusiera obstáculos. Que te dejara resolver tus propios problemas. Estaba equivocado. Mi familia puede verse complicada. Y no puedo permitirlo, Joe. Tienes que decirme de qué se trata. ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Pero no puedo esperar que nadie me crea. Yo te creo, Joe. No es suficiente, Silvio. Todas las pruebas están contra mí. Es culpa mía. ¿Quieres saber por qué? Porque he hablado demasiado. Esa es la razón de que los policías me hayan interrogado. Lo único que les falta es poder probar que yo estuviera en la ciudad. El hombre a quien voy a ver esta noche no solo puede decir que estuve en la ciudad, sino también en la parroquia media hora antes de que sucediera. ¿Antes de que sucediera qué? ¿Creen que yo maté al padre Marcelino? Están locos. Dijiste que estabas en la habitación de un hotel en Santa Rosa. Pero no estaba. Uno de los compañeros vino a la ciudad y se me ofreció para traerme. Me dejó a la entrada de la parroquia. En lugar de entrar, fui a dar un paseo. Solo que no puedo probarlo. ¿Pero por qué ibas a matarle? No saben lo que el padre Marcelino significaba para ti. Sí, claro, claro. Pero lo único importante para ellos es que tuve una discusión con el padre Marcelino por haberme dado de baja en la policía.
Si ese individuo va a la comisaría, estoy perdido. Me pide $1,000 para cerrarle la boca. Quiere que se los entregue esta noche. Págale, Joe. Págale. No, no. Yo te doy el dinero. No, Silvio. Dentro de 2 semanas me pedirá otros 1,000. Y luego más. Estaría pagándole todo el resto de mi vida. Estoy citado en el muelle. A esas horas no pasa nadie por allí. El mar se llevará el cadáver. Incluso si lo encuentran, nadie pensará en acusarme. No puedes hacerlo, Joe. No puedes. Aunque no te vieran, no puedes hacerlo. Le tendrás siempre sobre la conciencia. No te librarás de él. No podrás dormir. Pasarás las noches esperando que amanezca. Tendrás miedo de la soledad. A veces parecerás un payaso. Reirás cuando no hay motivo para reír. Te gustará verte rodeado de gente para no tener ocasión de pensar. Pero no podrás dejar de pensar porque dentro de tu cerebro estará él y no podrás desalojarle. Yo lo sé, Joe. Lo sé. ¿Qué es lo que sabes? Tu único problema ha sido siempre el que se te pudiera escapar un salmón. Verás por qué lo sé. ¿Por qué? Por Angelina Poletti. Una muchacha de Nápoles durante la guerra. Se iba a escapar con otro hombre. Y me volví loco. Fue encontrada muerta después de un bombardeo aéreo. Jamás se supo cómo murió. Nadie lo ha sabido nunca. Nadie, Silvio. Nadie. ¿No se lo dijiste a tu confesor? ¿No se lo dijiste al padre Marcelino? ¿Qué estás tratando de saber? Acabas de decirlo. El único testimonio que me faltaba era el motivo que tenías para asesinar al padre Marcelino. Acabas de dármelo. Entonces es mentira todo lo que me has contado esta noche. Es mentira lo que me has dicho siempre. Eres un policía. Por eso viniste aquí. Pretendiendo ser mi amigo. Viniste a mi casa. Enamoraste a Ana, incluso la pediste en matrimonio solo por acercarte a mí. He sufrido un infierno durante años para evitar un dolor a mi familia. Pero a ti no te importa lo que pueda pasarles, ¿verdad? ¡Maldito! ¡Te mataré! Lo juro en el nombre de Dios. Daría mi vida para que fuesen felices. ¡Basta de mentiras! ¡Basta ya! Ese es el cuchillo con el que mataste al padre Marcelino. Silvio. ¡Silvio! ¡Silvio! No fue culpa mía. Salió de pronto. No me fue posible frenar. Usted lo vio, sabe que no tuve culpa. Por favor, una ambulancia.
Padre, espere. Quiere hablar a solas con Ana y con John. Será mejor que entre ahora. Padre Giuseppe. Sí. Ana, ten confianza en él. Yo sé muy bien lo que te digo, Ana. Joe ya no tiene ningún problema. Lo hemos arreglado todo. ¿Verdad, Joe? Es un buen muchacho. Sabrá cuidar de ti, de mamá y de Pietro. Joe, si tienes que pegar a Pietro, yo te doy permiso. Ahora eres tú el jefe. ¿De acuerdo? Vete, Ana. Pequeña. Mi pequeña. Joe saldrá enseguida. Joe. El padre Marcelino me aconsejó presentarme a la policía. Pero no lo hice. No pude. No quería hacerle daño ni a mamá ni a Ana. Pero por todas partes donde iba veía sus ojos. Eran cariñosos. Pero sabían. Esa misma dulzura me impresionaba. Luego vi esos ojos todo el tiempo. No podía soportarlo, Joe. Sí, tío. Tenía que hacerlo, Joe. Tenía que hacerlo. Joe. ¿Crees que tu corazón podrá perdonarme? Claro que sí, Silvio. Claro que sí. Gracias, Joe. Gracias. Joe, ¿confesó? Se me adelantó el camión. No he averiguado nada.